ella es representante de World Editors, quienes son los que actualmente tienen la licencia de propiedad intelectual de Condorito. Y están trabajando en un formato muy interesante que también nos va a presentar, sobre todo para las nuevas generaciones que quizás ya no son tan asiduos al papel, pero sí lo son de los medios electrónicos, las pantallas y el lenguaje tecnológico actual. Bueno, antes que nada, es importante definir a Condorito como un personaje que trasciende las generaciones, y es un personaje que es capaz de interpretar a cualquier otro personaje, un personaje sencillo, popular, que tiene mucho de cada uno de nosotros, y sobre todo lo podemos ver interpretando personajes tanto del hombre atropellado como el chofer que lo atropelló, del doctor o del paciente, o también del director de orquesta, del jefe de empresa o del tipo más pobre de todo pelotillo. Tiene un montón de amigos que también lo acompañan y que también interpretan muchas veces otros roles, pero el más polifacético y el que es en el fondo el que lleva la batuta sigue siendo Condorito. Bueno, Miguel trabajó en el primer equipo de Pepo. Sabemos que Pepo llevaba un tiempo ya siendo Condorito antes de formar su equipo y convocó un grupo de dibujantes, todos ellos jóvenes, todos ellos emergentes, a que lo ayudaran a continuar con el personaje de Condorito. Y Miguel fue uno de ellos. Que ahora quisiera preguntarte, Miguel, aquel equipo que estuvo al principio, cuéntanos un poco de eso y cuéntanos un poco cómo fue que Condorito pasó a ser un personaje tan popular en las revistas. ¿Qué fue lo que produjo ese salto? Tuve la suerte de pertenecer al primer equipo de Condorito. Pepo, en una oportunidad que yo era ayudante de Polo, me vio, él pasaba siempre por el pasillo del segundo piso, donde teníamos la oficina de todos los dibujantes, eran espacios abiertos. La única oficina que tenía, había dos oficinas en ese piso que eran cerradas, que era la de Pepo y la de Disney, que funcionaba en ZigZag también en esos años. Entonces pasó esto, yo estaba dibujando una página así, te la dijo, quédate tranquilo. Más tarde va a tener noticias. Bueno, en la tarde apareció Nato, que me dijo, mira Pepo, te está invitando a comer al Nuria, que era un restaurante de lujo en esa época de la Plaza Italia, y va a ir Ricardo González, que se firma Rick, Nato y Pepo. Acepté y fui a esa reunión, que fue súper interesante. Nos comimos al único que le preparaban en ese restaurante hamburguesa era a Pepo, así que porque a él le gustaba. Y nos tomamos un vino gato negro. Y luego me dijo que la reunión era porque él tenía el proyecto de hacer el libro. Proyecto para darle continuidad al personaje que él hacía en el OK, una revista que se cerraba porque cada página era con continuidad. Y resulta que Editorial Novaro en esos años metió en Chile los cómics que venían completos. El Príncipe Valiente, tú leías la historia en 32 páginas. El Tony Harry, Flash Gordon, todo eso venía en una sola revista. Entonces estaban clausurando, terminando el Peneca también, que era igual. Y había que ir a cómics chilenos en esa oportunidad. Entonces,
una importantísima historia del cómic de Chile. Entonces, para terminar de esta parte, yo le acepté porque él me ofreció que yo trabajara freelance, que hiciera esas cosas en la casa o en la hora libre. Luego me dijo que me citó para la semana siguiente para presentarme el equipo con el cual le iba a trabajar, pero como yo iba a trabajar freelance, tuvo que partir el equipo. Así que tuve la suerte de conocer ahí en esa oportunidad a Mario Ibor, que él era un que hacía las portadas de OK. Y me dice que me presentó también a Adolfo Teaga, un dibujante argentino que estaba dibujando un Pato Lucito, que era un personaje, una revista que llegaba acá. ¿Y qué año fue esto más o menos para tener una idea del tiempo que estamos hablando? Porque tú formaste parte del primer equipo de dibujantes. Hace mucho tiempo. Más o menos en los 50. No, seguro o más. Bueno, yo creo que fue por los 60. Finales de los 50 o de los 60. Sí, sí. Que no tengo, no tengo material de eso. Salí, bueno, salí fuera del país, entonces no tuve la oportunidad de dar mi material. Pero de hecho, bueno, hay una cosa entretenida que es, esta es una pieza de museo, es una página original, ilustrada por Pepo, de los primeros contenidos, no recuerdo bien exactamente de cuál de las historias, o sea, de cuál de ellos es. No está. Pero es una página original dibujada sobre papel a pluma y pueden ver el formato especialmente grande que tiene. ¿Por qué se dibujaba de manera tan grande, Miguel? Bueno, yo llegué a trabajar, a hacer cómic solamente a lápiz. Teníamos un equipo que dibujaba lápiz, otros pasaban tinta, otros hacían las letras y había un guionista. El guionista se llamaba Pablo Romero, un periodista que tenía mucha chispa, inventaba los primeros chistes de esta revista. El formato este fue demasiado grande para lo que se hacen los cómics ahora, que son más reducidos, ¿no? La hora, o sea, ahora hay que trabajar a la mitad de la página porque hay que escanearlo, hay que aplicarlo todo. En esa época, cuando estábamos haciendo esas páginas, teníamos los equipos antiguos de rotativa y fotograbado, que se hacían en plancha metálica. Era muy diferente a la mecánica, sobre offset, claro. Estábamos recién pasando a proceso de offset. Entonces, después le tocó a esta revista el offset. Y de ahí fue adelantándose la parte de